amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, reciban un abrazo de parte de su servidor y amigo Efra Robles, transmitiendo para mi canal de YouTube Efra Robles. Suscríbanse, y los que ya están suscritos, muchas gracias, toquen la campanita y compartan nuestros videos. Hoy aquí, como siempre, contentos de llevarles a ustedes esta nueva entrega del Spar Active a un modelo 2019. Está por salir el 2020, yo los mantendré informados, pero sí quiero que hagamos este repaso del Spark Active 2019. La verdad que es una chulada de coche, es un coche que a mí en lo personal me encanta, es fantástico por lo que ofrece, por todos sus gadgets, conectividad, accesorios, personalización, y sobre todo porque es un carro contemporáneo, ecológico, en relación al consumo de combustible y el tipo de motor que trae. Les voy a hacer una toma alrededor del vehículo para que ustedes aprecien la línea muy bonita que tiene, y ahorita explicamos algunos de los detalles más importantes de esta línea Active del Spark. Ok amigos, fantástico el coche, ¿no? En este color muy bonito y que no está nada choteado, que es el color beige perla, y que aquí en la distribuidora la conocemos como el color marfil. Siempre vamos bautizando, no sé qué manía de los vendedores y bueno, también del público, en bautizar los colores con otros nombres, ¿no? Pero en realidad, como les digo, aquí en la distribuidora lo conocemos como color marfil, pero oficialmente el nombre es beige perla. Así que bueno, les quiero comentar algunos de los atributos relevantes del Spark Active 2019. Lo que tenemos por aquí es, como ustedes están viendo, las luces LED. La verdad que en la noche se ven unas rayotas luminosas muy padres. Estos faros fantásticos tipo lupa, sus faros de niebla, pero en este caso, a diferencia del LTZ, este trae los faros de niebla con un contorno cromado redondo que le da mucha personalidad a estas lámparas de niebla. Obviamente la defensa más sport, con un aire de todo terreno, la fascia en color bitono negro y un corbatín plata. La tradicional parrilla de doble puerto. Y aquí trae una moldurita en la parrilla. Un detalle bonito conmemorativo de Active. ¿Vale? Igual tenemos aquí los rines bitono, con un centro de rin en negro. Es un rin de aluminio de 15 pulgadas, 185-55, unas llantas Continental. Bueno, entonces tenemos también
esta moldura que va alrededor de la salpicadera, negro, que no lo trae el Spark normal. Le da un tono más sport y obviamente pues un kit deportivo ya de planta original, que son estos faldones laterales, bueno, estribos laterales, perdón, bitono negro con plata, que hace muy buen juego. Ahí está esos rompevientos laterales. Tenemos también por acá la fascia, que es otra pieza distintiva de esta versión Active. Es una fascia bastante robusta en negro, que hacen ver al vehículo pues más sport, más deportivo. Y por ejemplo hay unos testigos en las fascias, unos fantasmas para mayor visibilidad desde la parte trasera. Y también esa incrustación plata con el difusor, que se le hace ver a lo lejos más deportivo al coche. Vale, vamos a abrir aquí el tamaño de la cajuela. Obviamente en un auto hatchback no esperamos grandes dimensiones en la cajuela, pero sí un maletero que le ayude a usted a cargar con un par de mochilas. Sí, con sus cositas ahí del súper o sus cosas personales. Recuerde que si requiere más espacio puede abatir los asientos, ya veo, sin mayor problema, abatirlos totalmente. Ahorita voy a hacer lo posible por hacerles la demostración de cómo se abaten totalmente los asientos. Bueno, dejamos la parte trasera, no sin antes mencionar que trae su limpiador ya de serie y luz de stop tipo LED, su antenita corta deportivona también, muy coquetona la antenita. Las barras de techo, distintivos de la versión Active. Estas barras son originales. Es importante que unas barras sean originales, ya que no se necesitan hacer perforaciones adicionales al vehículo y no va a tener filtraciones de agua. Aparte son de alta resistencia, no se le van a andar rompiendo, a diferencia si compra por ahí unas barras chafitas. Estas ya vienen ensambladas de serie desde la planta, y la verdad que son, si las compra por separado, pues sí son algo costosonas. Así que el Spark Active se las ofrece. Les muestro la llave tipo navaja, su alarma incluida. Vamos a entrar al coche. Miren, las manijas son al color del coche. Véngase, acompáñenme aquí adentro. Aquí estamos en el habitáculo, en esta parte, bueno, ya del habitáculo. Voy a permitir encender el vehículo. Ahí está. Ahí está la pantalla, mire. Es una pantalla touch. Excelente. Es una pantalla nueva. Ya diferente a alguna, a las primeras versiones del Spark LTZ. Esta pantalla es nueva, de nueva generación. Muy bonita, HD, con los colores muy bien definidos. No son como las pantallas de la competencia, que va viendo unos rojotes ahí, un color muy blanquizco en las pantallas, muy chafas. Una pantallota ahí pasan en el periférico, en el tráfico, con su pantallota, pero tan color rojota, muy fea. Esta es una pantalla HD, donde se ven los colores muy padres. Acuérdese que tenemos pues acceso a las aplicaciones de Android Auto, Apple CarPlay. Ahí está el menú, muy padre, todo touch. Tenemos el OnStar. Sí, acuérdense que el OnStar ofrece asistencia en vivo las 24 horas, asistencia por una persona en vivo las 24 horas. Le regalan ahí algunos meses de prueba y después usted lo puede recontratar o incluir en su financiamiento el servicio de OnStar por un costo muy muy bajo, un costo beneficio muy bajo, teniendo en cuenta todos los beneficios y asistencia que nos da el sistema OnStar exclusivo de Chevrolet General Motors. Acá están los botoncitos también arriba del OnStar. Ahí está el testigo de la bolsa de aire.
bueno, la refracción de la luz hoy no nos ayuda mucho, pero estamos haciendo lo posible por llevarles estas imágenes. Tenemos aquí unas molduras tipo piano, ¿sí? La consola, incrustaciones plata tipo piano, muy elegante, muy bonita, muy bonito el tablero. Mire las manijas, ahí está la toma, el cierre centralizado, seguros, puertas eléctricas, retrovisores. Miren lo que va a hacer el espejo retrovisor cuando yo apriete hacia abajo este botón. Vea. Órale, ¿ya vio? Ya vio, ni siquiera la Suburban trae estos espejos retrovisores tan de retráctiles eléctricamente, ¿no? Son detallitos del Active. Del Spar en general, porque bueno, el Spar, me refiero a que el Spar LTZ y el Spar Active traen ese dispositivo de los espejos retrovisores abatibles eléctricamente, perdón. Bueno, tenemos aquí estos aros del velocímetro, medio aro para el tacómetro, testigo de la gasolina digital, una computadorcita de viaje ahí al centro con una pantalla adicional de 4 pulgadas. Y bueno, tenemos aquí también controles de audio al volante, Bluetooth para controlar los tracks y las llamadas telefónicas. ¿Sí? Aquí está el control de la computadora. Ve ahí algunas funciones métricas elementales donde usted puede tener un viaje pues más controlado. ¿De acuerdo? Clima. Ahorita nos está llegando el clima fresquecito porque ahorita en este verano peligroso se siente el calorcito aún en la noche. Aunque llueva, se siente pues agüita, ¿no? Pero también en el cuerpo. O sea, hace mucho calor. Bueno, aquí está el clima para que no pasemos esas penumbras. Con los aros cromados, los controles del clima muy bien presentados. Las salidas de aire también cromaditas. Con tipo piano. Excelente, me gusta, es fantástico el Spar. Es un carro que si usted lo ve, le doy mi palabra, y anda buscando un hatchback así compacto, subcompacto, pues es un carro que le va a encantar. Es imposible que no le guste el coche. Estas vestiduras conmemorativas de Active con una tela especial, ¿sí? Para diferenciarse de las vestiduras de la versión normal. Dispositivos de seguridad, doble barra de protección en las puertas de alto impacto. Tenemos bolsas de aire, 4 bolsas de aire, 2 laterales y 2 frontales. Sistema de dirección, perdón, de volante colapsable. Tenemos frenos ABS en las 4 ruedas. ¿Sí? Carrocería hidroformada de una sola pieza, programable para una colisión que absorba la energía y no dañe a sus seres queridos. Y bueno, tenemos también dirección electroasistida. Esta versión únicamente la va a encontrar con transmisión estándar, con una caja de cambios cortos de 5 velocidades más la reversa. Tenemos ahí muy buen espacio para habitáculo, perdón, para guardar su teléfono, sus cositas, mire. 2 portavasos bastante grandes, cargador, entrada USB tipo C y USB normal. Tenemos acá otro portamonedas, portaobjetos, otro portavasos para la parte de atrás. Freno de mano, ¿sí? Aquí en la palanca, estos detallitos cromados alrededor, pues son cositas, detallitos que le van dando más exclusividad a esta edición especial del Spar Active. ¿De acuerdo? Espejo de vanidad, ¿sí trae? Sí, sí trae. ¿Ya vio? Y tenemos también manijas para el copiloto. Su manija para el copiloto, testigo de bolsa de aire para que no suba aquí a una personita menor de 30 kilos de peso, para que no lo vaya a lastimar la bolsa de aire. Ahí tiene su testigo de bolsa de aire, ¿sale? Bueno, por último vamos a ver aquí la parte trasera. Acompáñenme, por favor. Muy buen espacio. Espacio excelente para lo que se pretende, excelente. Cinturones de 3 puntos para todos los pasajeros. Me encanta que también trae las cabeceras ajustables para diferentes alturas de cuellos. Ahí sus 3 pasajeros traseros van a estar perfectamente seguros con su cinturón y sus cabeceras y bolsas de aire laterales. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, pues
Ya nada más quería hacerles la prueba de abatir el asiento trasero para que si necesitan meter un super regalo que les dio su esposa, su esposo, su papá, una pantallota, un estéreo super grande, o si de plano su esposa lo mandó a lavar la ropa, pues aquí abate el asiento y papas. ¿Ya vio? Aquí cabe toda su tienda de ropa, señor. Bueno, entonces, como pueden ver, magnífica ocasión de la Spark Active. Es un poquito más exclusivo que las versiones normales del Spark. Muy recomendable. Este color está espectacular. También hay en rojo, blanco, puede ser negro, un color plata. Acérquense. Estamos aquí en la zona de Arboledas, en Valle Dorado. Les recomiendo mucho hacer una cita. Con todo gusto los voy a atender. Hacemos una cita, se extraen sus documentos y les damos una respuesta rápida para crédito con un enganche muy bajito. Tenemos buenas promociones. Les voy a dejar aquí en la descripción del video mi WhatsApp. Pueden agendar una cita con su servidor. Les mando un abrazo, manejen con cuidado, cuídense mucho, que sus seres queridos los aman. Y si toman, no manejen. Un abrazo, suscríbanse, denle like y compartan. Hasta la próxima.